primer estudio de la Biblia, Palabra de Dios. Ubíquela por favor en Lucas capítulo 21. Estaremos estudiando desde el versículo 29 hasta el final y continuaremos con el capítulo 22 desde el 1 hasta el 13. Pastor Henry nos da lectura a la Palabra de Dios. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando yo ya brotan, viéndolo, sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos. Palabra de la advertencia que tú dijiste a los discípulos, pero no solamente para los discípulos, sino para todas las generaciones. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Todas estas cosas se van a cumplir. Así, Dios eterno, te rogamos que nuestros corazones se abran mientras tú usas cada uno de los expositores. Bendice a mi pastor, el doctor Jaime Van Puerta, con palabra de sabiduría. Repoténciale la garganta, que los ríos de agua viva comiencen a surgir y que nosotros seamos edificados y nuestros corazones compungidos a obedecer la palabra. Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, nosotros, tu pueblo, solamente decimos amén. Estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre. Amén. Cuando los judíos están conversando, de repente detienen el hablar y se miran y se preguntan: ¿de qué estamos hablando? Y luego vuelven a retomar el tema. Jesucristo está hablándonos aquí acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y en el versículo 29 comienzo la exposición. Diga conmigo: también les digo una parábola. También les digo una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un ejemplo, algo parecido. Por ejemplo, el Señor explicó la parábola del rico y el Lázaro para que nosotros sepamos acerca de la realidad del cielo y la realidad del infierno. Algunas personas se preguntan: ¿y dónde está el cielo? El cielo está al final de una vida con Jesús. Al final de una vida con Cristo se abren las puertas del cielo. Allí está el cielo. Y el infierno al final de una vida sin Cristo. Qué tragedia para el rico cuando abrió los ojos en el tormento eterno, en el infierno. La Biblia está llena de parábolas. El único que ha hablado en parábolas es nuestro Salvador Jesucristo, porque así estaba profetizado que el Mesías, cuando viniera, hablaría en parábolas. Amén. Versículo 29. También les digo una parábola. Y en la parábola les habló diciendo, diga conmigo: mirad la higuera. Mirad la higuera. Y todos los árboles. Todos los árboles. ¿Qué pasa con la higuera? Versículo 30. Diga conmigo: cuando ya brotan. Cuando ya brotan. Viéndolo. Viéndolo. Sabéis por vosotros mismos. Sabéis por vosotros. ¿Qué es lo que sabemos por nosotros mismos cuando brotan? Que el verano ya está cerca. Que el verano ya está cerca. Está cerca.
Los agricultores conocen, mis amados hermanos, acerca de los árboles. Y ellos saben que cuando comienzan esos brotes, ya viene el verano. Así también vosotros, oigan esto, así también vosotros, diga conmigo, cuando veáis que suceden estas cosas. Cuando veáis que suceden estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que el Señor venía hablando. El Señor venía hablando acerca de las señales del fin. Guerra, rumores de guerra, sediciones, hambre, terremoto, pestilencia, nación contra nación, reino contra reino. Él dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Cuando todas estas cosas estén sucediendo, tengan presente que el reino de Dios, la venida del Señor, está a las puertas. Es una alerta. No nos deja estas señales para que nosotros vivamos temblando como la gelatina, asustados. No, las señales son advertencia para que no pequemos por ingenuo, para que no nos encuentre de imprevisto, de repente, para que no nos tome desapercibido. Por eso nos ha dejado las señales y nosotros las estamos viendo. Para mí la señal más inminente, Mateo capítulo 24, versículo 14, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Hoy se está predicando el evangelio en todo el mundo, a través de la radio, a través de los teléfonos móviles estamos predicando, a través del internet de Dios, a través del portal. Diariamente han entrado en un día hasta más de 3 millones de personas. Han entrado cerca de 270 millones de usuarios. 370 millones de usuarios. Ya vamos para 400 millones de personas que entran y salen en el portal. ¿Qué vienen a buscar allí? No ofrecemos mercancía, solamente la palabra del Señor. Aleluya. Hay hambre por la palabra de Dios hoy en día. Por eso el Señor dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Nosotros estamos viendo las señales alrededor. La inseguridad es una señal de la venida de Jesucristo. El hambre que están pasando esos niños sirios, viviendo como conejos metidos en haciendas ajenas, en el Líbano, en Jordania, en Irak, en Turquía. Esa es una señal, mis amados hermanos. Eso no se había visto nunca, que más de un millón de niños de 9 años hacia abajo, esos niños han escapado de su país y hoy están viviendo como conejitos escondidos dentro de las haciendas de otro país. Algunos salieron huérfanos, perdieron sus padres en Siria. Otros perdieron el contacto con su familia y corrían con todos los demás. Y al final no saben dónde está papá, dónde está mamá, pero ellos están refugiados en países circunvecinos. Cuando veas que suceden todas estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca, está a las puertas del reino del Señor. Oiga, no se trata del fin del mundo, estas cosas hay que entenderlas. Cuando dice la escritura que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin de esta dispensación, el fin de la dispensación de la gracia.
Así como hubo un final de la dispensación de la inocencia, cuando el hombre pecó, entró en la segunda dispensación, que fue de la conciencia, donde ya él sabe lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y la tercera dispensación, dispensación patriarcal. Después del diluvio, los padres de familia eran la autoridad, eran la ley moral y espiritual. Ah, pero después de esa dispensación vino la dispensación de la ley, que comenzó en el monte Sinaí y terminó en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo envió el Espíritu Santo, empezó la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo hoy. Amén. Pero esta dispensación está por terminar. ¿Cuándo terminará esta dispensación de la gracia? Cuando el Señor levante su pueblo. Aleluya. Cuando los creyentes dejaremos este mundo y volaremos con Cristo. Amén. A Amén. La patria celestial, Gloria a la nueva Jerusalén. Amén. Bendito Amén. Sea Dios. Amén. Gloria Amén. A Amén. Yeah. Ese es el fin, mis amados hermanos, que se avecina ahora. Y nos damos cuenta que cada dispensación ha terminado con un juicio. La dispensación de la inocencia terminó en la expulsión de Adán y Eva, nuestros padres. La dispensación de la conciencia terminó en el diluvio de Noé. La dispensación patriarcal terminó en ese tremendo juicio que hizo Dios contra aquellos que formaron un becerro. La última dispensación antes de esta, dispensación de la ley, terminó con un juicio. El juicio más grande que ha hecho Dios, juzgó los pecados del mundo en la persona de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí, amados hermanos, la ira de Dios se descargó sobre su propio Hijo, porque de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su Hijo Jesucristo por mis pecados, por nosotros los pecadores. De manera que la dispensación de la gracia terminó en ese juicio divino, cuando relámpagos y truenos se sirvieron en los aires, se rompieron las piedras, cuando Jesús entregó su Espíritu al Padre. Allí terminó la dispensación de la ley. Entramos en la dispensación de la gracia que estamos disfrutando hoy en día, pero esta gracia terminará de un momento a otro. Amén. Ya Ajá. todas las señales están cumplidas. Aleluya. ¿Cuál será el final de esta dispensación? La gran tribulación. Oiga, la gran tribulación se avecina. Si en este momento viniera el Señor, yo lo estaba esperando ayer y no me llegó, pero si llega hoy, se abrirán los cielos. Aleluya. Nosotros los creyentes nos vamos para Aleluya. El cielo. Esta tierra quedará sumida en gran confusión. Los niños se van con Jesucristo, porque los niños son de Cristo. Esos niños que están pasando hambre, que están pasando trabajo en los países alrededor de Siria, junto con nosotros. Si Cristo viene en este momento, los niños refugiados dejarán de sufrir. Nos iremos con Cristo a la patria celestial. Alabado sea Dios. Diga conmigo, de cierto os digo. De cierto os digo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en el versículo 32? Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dios estaba hablando a través de Jesucristo de dos cosas parecidas, paralelas. Estaba hablando acerca de la destrucción de Jerusalén por una parte,
Y por otra parte, estaba hablando acerca del fin de la dispensación de gracia. Lo primero ya se cumplió. Jesucristo dijo, no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Una generación son 40 años, oiga, una generación. Pero el Señor de 33 años, luego entró la otra y 33 años, 40 serían 73 años. Tres años antes de que se terminara esa generación, hermano, vino Tito Flavio, destruyó Jerusalén, barrieron con arado. Los ejércitos romanos demolieron la ciudad, le metieron candela a Jerusalén, prendieron el templo de Salomón, se llevaron todas las riquezas. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra del Señor? Diga conmigo, de cierto os digo, de cierto os que digo, no pasará, que no pasará esta generación, esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Aconteció o no aconteció? Sí, aconteció. ¿Fue derribada la ciudad de Jerusalén o no fue derribada? Fue derribada. Los discípulos le habían dicho, mirá, Señor, qué templo más hermoso, qué tremendas piedras. Jesucristo le dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y justamente en el año 70, antes que terminara esa generación, el templo fue demolido y no quedó piedra sobre piedra que no fue derribada. Por tanto, si se han cumplido las profecías anteriores, ¿será que esta va a ser la excepción? No, en ninguna manera. Estamos esperando el regreso de nuestro Salvador para irnos con Él a la patria celestial. Y usted que me está oyendo no tiene que coger miedo. Usted lo que tiene es que agarrar hacia Jesucristo y decir, Señor, yo te necesito, yo no quiero quedarme en estos 7 años de gran tribulación. Y recuerde, cuando Dios dice grande, es grande de verdad. Nosotros los humanos somos muy exagerados, nosotros decimos un piojo grandote y a lo mejor no es ni del tamaño de un grano de arroz. Pero somos tan exagerados. Ah, pero cuando Dios dice grande, es grande. Habla de gran tribulación cual nunca la ha habido. Y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. En la gran tribulación, el diablo se va a revolcar aquí en la tierra, haciendo y deshaciendo, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero nosotros, amados hermanos, viendo que todas las profecías están cumplidas, cada día debemos vivir más cerca del Señor. Amén. A través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión fraternal, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es serio, esto es verdadero, Dios no miente. Su palabra, mis amados hermanos, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Lamentablemente la gente andan predicando que si prosperidad, que si apóstoles, que si vagabundería, engaño, robando, estafando a la gente, pero las profecías a veces quedan olvidadas. Nosotros debemos darle importancia a esta profecía porque es lo que está sucediendo hoy. Es el mensaje del día, es la voz de Dios para nuestra generación. Gracias a Dios por estos matutinos. A través de estos matutinos, con el internet de Dios, estamos levantando la voz del Señor en los 5 continentes. Que Dios bendiga a mis hermanos jefes de misiones. Amén. Y jefes de zona. Amén. Que han venido desde Acarigua, desde Araure, para acompañarnos en esta mañana. Que Dios le bendiga. Yeah.
tiene oídos para oír, que oiga. Y el versículo 33, hablando nuestro Señor Jesucristo, experiencia maravillosa de los discípulos, escuchando de sus labios las cosas proféticas, lo que iba a venir para toda la tierra y que todavía cosas que faltan. Que si aquellas personas que vivieron cuando fue destruida Jerusalén, ellos fueran oídos, muchos de ellos fueran salvados la vida, porque Jesús le dejó consejos especiales. Le dijo: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, los que están en el campo no entren en la ciudad, vayan hacia afuera, sálvense. Y muchos, ¿cuántos no entrarían a la ciudad y fueron destruidos por no obedecer los consejos de Dios? Dios está preocupado por todo. Él no quiere la muerte del impío. Él lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted cree que si Cristo no le amara, va a venir para morir por nosotros? Él nos ama. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces nosotros debemos entender el gran amor de Dios. Mateo, Marcos, Lucas nos escriben y nos describen todo lo que Cristo dijo acerca de los acontecimientos futuros. No lo dicen los periódicos, no lo dicen los agoreros, no lo dicen las personas en las esquinas. El diablo no está interesado en que usted conozca estas cosas, pero gracias damos a Dios por estos matutinos, que de esta manera nosotros podemos enseñarle las cosas que van a suceder, qué es lo que viene mañana, qué es lo que va a pasar mañana, cómo vamos a vivir, cómo vamos a andar, cuándo viene Cristo, no se lo podemos decir, pero Él dijo: aquí están las señales, las cosas que van a suceder. Y le dice: el cielo y la tierra pasará, versículo 33, pero mis palabras, las palabras de Cristo, no pasarán. Y los discípulos sabían que cuando Jesús hablaba, todo se cumplía. Jesús le dijo: vayan allá a aquella aldea del frente, van a conseguir un pollino atado, tráigalo para acá. Le van a preguntar: ¿qué, quién es ese pollino? Usted le va a decir que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y consiguieron allí aquel pollino. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le decía: Señor, por ti daré la vida, y el Señor le dijo: no cantaré el gallo antes que me niegue, antes que me niegue. Y Pedro sabía que lo que Cristo profetizaba se cumplía. Jesús le dijo a los discípulos: yo sé que ustedes andan conmigo, han dado 4 años, pero uno de ustedes me va a entregar. Todas las palabras de Cristo se cumplieron. ¿Por qué no se van a cumplir todas estas cosas? Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yeah. Él dijo: entonces, bendito sea el Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. ¿Por qué no se va a cumplir toda su palabra? Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Eso lo dice Cristo: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él quiere que cuando Él venga, o cuando venga en el rapto, todos estemos preparados. Lindo el consejo que dio el Espíritu Santo al lado de mi pastor: a preocuparnos, para congregarnos, para ir a la iglesia. Mire lo que dice el Señor luego a los discípulos en el versículo 34. Tenga su Biblia abierta, porque versículo a versículo, capítulo a capítulo, estamos enseñando las grandes verdades de Dios. Mire lo que le dijo el Señor: mirad también por vosotros mismo. Estas cosas van a suceder. No estén mirando lo que van a suceder. También preocúpense por ustedes mismos. Ustedes que están oyendo esa palabra, era para los discípulos, pero eso es para nosotros. Para nosotros mirarnos en el espejo y decir: mira por Henry Aldana, mira por Mano Puerta, por Juan Van, por los pastores que nos visitan de Acarigua. Miren por vosotros mismos, porque todas estas cosas son reales y verdaderas. Miren por vosotros mismos, en vuestros, que vuestros corazones no se carguen. Oiga, carguen es una carga que andan llegando. Vuestros corazones no se carguen de, primero, glotonería; segundo, embriaguez; y de los afanes de esta vida, cosas que deforman el cuerpo humano. Cuando el hombre come en abundancia, y el Señor no quería hablar solamente de la comida, cuando el Señor habló de la embriaguez, no solamente estaba hablando de que el hombre se emborrache, sino que
sabe las consecuencias que se consigue el embriaguez. La gente pierde la visión. ¿Cómo vamos a tener nosotros embriagados de las cosas de este mundo y de los afanes de esta vida? Vamos a tener visión de Dios. Por eso usted nos está mirando aquí y oye a nuestro hermano pastor hablando de los niños, que necesitamos ayudar a los niños tan lejos. Ni los conocemos, ni sabemos cómo están. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Porque nosotros entendemos que no podemos estar embriagados en la mezquindad, en preocuparnos por nosotros mismos. La embriaguez del mundo y los afanes de esta vida, en nuestro corazón hay un corazón amado, un corazón tierno para ayudar al necesitado, porque eso es lo que quiere nuestro Señor. Y dice luego, y venga, óigalo fuerte, y venga de repente sobre vosotros aquel día. De repente se abren los cielos y nosotros nos vamos con el Señor para reunirnos en las nubes del aire. De repente los muertos, aleluya. Están viendo por televisión, lo que nos oye, de repente ya no suenan los gritos, de repente se hace un silencio, de repente, ¿qué ha sucedido? Ha llegado aquel día. De repente las tumbas de los cristianos que tenían un letrero que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Cristo aunque esté muerto vivirá, esas tumbas de repente se abrirán. Nosotros que estamos aquí en los matutinos, de repente desaparecemos, viene aquel día que está esperando la iglesia de Jesucristo, el día glorioso que Dios ha manifestado su palabra, porque Jesús lo dijo, de repente venga sobre vosotros aquel día, el cual no sabemos, pero las señales están cumplidas. Y Jesús dice, porque vendrá como un lazo, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Jesús aplica la figura del lazo porque era un implemento que se usaba mucho para capturar aquella gacela que anda corriendo, aquel animal, y de pronto el lazo del cazador lo agarra y se lo lleva para consecuencia. Pero este lazo es porque el gran Señor Dios del cielo con el lazo nos agarra a cada uno para llevarnos, porque Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está arriba preparándonos morada, va a venir, nos va a llevar. Y nosotros no tenemos que estar cargados de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida. Nosotros nos vamos a la presencia del Señor. Él nos va a agarrar con sus lazos de amor. Venga de repente ese lazo de amor. Y usted ve que se desaparece el hermano Henry, ya no ve la pantalla con el hermano Henry, los camarógrafos, ninguno se mueve, las cámaras quedan estáticas. Es que de repente vino aquel día, ese lazo maravilloso, ese lazo de amor de Jesús. Alabado y glorificado el nombre del Señor. Buenas enseñanzas el Señor nos está dando. Ahora pasamos al capítulo 22, la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 1 en adelante, dice la palabra. Y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. El Señor Jesucristo, su caminar, su vida durante el tiempo acá en la tierra, se dedicó a predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación, enseñando, dice los versículos anteriores, que enseñaba de día. La multitud salía en la mañana a recibir las enseñanzas que Jesucristo les traía. Pero acá se levanta un complot para matarle. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, bíblicamente estaba profetizado. En la Biblia encontramos las profecías que el Señor tenía que ser entregado en manos de pecadores y tenía que morir como ese cordero inmulado. Ahora, acá hay unos entes religiosos, los principales y sacerdotes. Dice que estaba cerca
la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Eso también estaba profetizado. Ahora se acercaba esta gran fiesta y dice la Biblia que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. La palabra del Señor los confrontaba. La palabra, las enseñanzas que el Señor daba confrontaba a los escribas, a los principales sacerdotes de la sinagoga, y ellos se sentían impotentes. Y muchas veces encontramos nosotros que ellos trataban cómo poder acechar, cómo matarle, pero acá claramente dice que temían al pueblo. Es que el Señor estaba en el corazón del pueblo en aquel entonces, hoy está en nuestro corazón. El pueblo estaba con el Señor Jesucristo, el pueblo estaba a favor del Señor Jesucristo. Y acá quiero enseñar, es usted de ese pueblo que está a favor del Señor Jesucristo. ¿Defiende usted la causa de Cristo? ¿Es usted de las personas que defiende este precioso evangelio a capa y espada y lo defiende aún con su propia vida? ¿Es usted de los que dedica su vida a defender la causa de Cristo, no con solamente con palabras, sino con hechos? Y acá dice que ellos, ¿quién es ellos? Bueno, los sacerdotes y los escribas temían al pueblo, temían que se hiciese una revuelta en el pueblo. Ahora, qué importante es entender esto, es que esto tenía que cumplirse, que el Señor Jesucristo tenía que morir en manos de pecadores. Pero qué triste y qué lamentable es que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, no entendieron, no entendían la palabra escrita, las profecías escritas, los escribas, los sacerdotes que manejaban la ley, que tenían en sus manos la palabra del Señor, las profecías mesiánicas, no entendían el propósito del Señor. Y acá también quiero enseñar, sea usted un entendido en esta mañana. El libro de Daniel dice que los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Entienda usted que estamos viviendo en el tiempo de la dispensación de la gracia, y que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia que hoy estamos viviendo en este tiempo de la dispensación de la gracia, volaremos a la patria celestial. Venga usted a los pies del Señor, venga usted a recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y cuando suene la trompeta, entonces usted oirá el sonar de la trompeta. Solamente los que tengan el oído preparado para oír el sonar de la trompeta, entonces seremos arrebatados y volaremos a la patria celestial. Pero hay que entender esto, dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. No lo buscaban para aprender, no lo buscaban para convertirse, no, sino para matarle. ¿Cuántas personas hoy con el pecado, cuántas personas hoy con sus malos hechos están alejando a Jesucristo de su casa, de su corazón? No sea usted una de las personas que busca a Jesucristo cuando le conviene nada más, no, sino que en todo tiempo busque al Señor Jesucristo y usted encontrará la salvación. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Gloria a Dios, seguimos. Estamos viendo ahora el complot para matar a Jesús. Me corresponde el versículo 3 y 4, dice de la manera siguiente. Y entró Satanás en Judá por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Amén. Vemos pues ahora, mis amados hermanos, me tocó hablar de este hombre llamado Judas. La Biblia dice que
entró Satanás al corazón de Judas. Pero si Judas era uno de los que andaba con Jesús, pero bueno, no atendió las cosas del Señor y Satanás dominó su corazón, entró en él para hacer lo malo. Ahora nosotros vemos que el mundo está bajo el maligno y que todo el mundo que no conoce a Dios está bajo las órdenes del maligno y que hace todo lo que su jefe, su patrón, el diablo, que el Señor lo reprenda, les ordena hacer. Ahora, este hombre llamado Judas era uno de los doce que estaba allí con ellos enseñando, escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero aquí él hizo, hermano, para entregar a Jesús de la forma que no le entendiera, que no se dieran cuenta que estaba entregando al Hijo del Señor. Ahora escucha, amigo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que el mundo está caminando de espaldas hacia Dios. Y si usted no tiene a Jesucristo, usted no profesa la fe de Jesucristo, usted está caminando de espaldas hacia Dios. Y por lo tanto nosotros en esta mañana le estamos hablando a usted en su corazón. ¿Para qué? Para que usted acepte a Jesucristo y tenga buenas bondades, tenga buenos beneficios de él, obtenga la vida eterna. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que usted no oiga estos mensajes, que usted cierre su oído. La Biblia dice que el maligno ha puesto una venda sobre los ojos de los hombres que no tienen a Dios para que no resplandezca el evangelio de Cristo. Pero nosotros hoy, por medio de estos matutinos, a los cinco continentes les hablamos: busquen a Cristo y obtendrán la salvación. Busquen a Jesucristo, no sea un hombre aún más malo. Escuche como dice el versículo 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Hizo una tracañuela allí. Ustedes vean, cuando yo le dé un beso, ese es, y agárrenlo. A lo mejor el diablo quiere ponerle a usted trampas para que usted no crea a lo que nosotros estamos hablando, pero es la verdad. Los hermanos, el panel estaba hablando que venía Jesucristo, que viene a buscar un pueblo. Y si usted no está entre uno de esos, usted lamentablemente irá a un lugar no muy bueno llamado el infierno, lugar de tormento. Busque a Cristo. Jesucristo está a la puerta, está tocando en su corazón para que usted abra las puertas de su corazón, le acepte como su Salvador y obtendrá la vida eterna. Que Dios le bendiga. Me corresponde el capítulo número 5 del verso 22 de Lucas y dice: ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba oportunidad para entregarlo a espalda del pueblo. Allí tenemos las escrituras claras. De verdad, Dios es bueno, Dios quiere enseñarnos y ha tratado de enseñarnos todo el tiempo. Y vemos allí las escrituras cuando este hombre, quizás nosotros como seres humanos, una de las cosas que siempre necesitamos en nuestro bolsillo es dinero. Pero las escrituras dicen, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y allí vemos a este hombre, un hombre de Dios llamado Judas, se le metió el diablo y entonces utilizó la astucia para ganar dinero a espalda de Jesucristo. Dice las escrituras que entregó al maestro por 30 piezas de plata, de oro. Dice las escrituras allí. Entonces la Biblia nos enseña a través de la palabra que esta gente hicieron complot y utilizaron el dinero para tratar de detener el mensaje de Dios. De verdad que es un caso allí tremendo que se utilizó allí, pero quizás es un ejemplo para nosotros hoy en día enseñar la palabra.
¿en qué está utilizando usted el dinero? ¿Está utilizando el dinero para que el evangelio no sea extendido a las naciones, o está utilizando el dinero a la ofrenda misionera para que el mensaje sea extendido a las naciones? Quizás usted tiene poder para utilizar el dinero para que el mensaje sea extendido. Y una de las reuniones que hemos hecho y nos hemos reunido es que queremos que subir al satélite para que el mensaje sea pregonado de una manera especial y poderosa. Y allí tenemos las escrituras de verdad amplia. Es necesario de que usted, hoy que está oyendo y que tiene posibilidades para que el mensaje sea predicado, utilice ese dinero para que el mensaje llegue a las naciones y llegue al necesitado. No haga como esta gente que utilizaron el dinero para que Jesús fuera apresado y que la palabra no llegara con completa o entera a las naciones o a las personas. Jesucristo vino anunciando una palabra verdadera y venía anunciando, y el diablo sabía de que Jesús venía dando una palabra acerca del reino del cielo, y Jesús venía enseñando de las señales antes del fin. Y de verdad, cuando Cristo venga y levante la iglesia de esta tierra, de verdad que esta tierra va a quedar desordenada. Dice las escrituras: y habrá hambre y sed de la palabra, pero ya nadie predicará. Dice las escrituras que habrá una gran tribulación. Y hoy un hermano predicando, y él decía, mis amados, que cuando Cristo comience y se lleve la iglesia y quede la tribulación, dice las escrituras que la tercera parte del mar se morirán los peces. Imagínese usted, si hoy sentimos una hediondez con una cosa pequeña, cuánto más cuando se mueran todas esas ballenas, todos esos peces grandes, será un tormento tremendo. Y por eso es que la escritura dice allí que los hombres ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es necesario que usted venga a Cristo y se convierta a Jesús de Nazareno. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. En verdad, pues, nos está tocando la parte de explicar lo que Jesús estaba ministrándole. Esa palabra que le dijo: velad y orad para que no entre en tentación. Bueno, la vamos llevando aquí, desglosando según la capacidad que Dios nos está entregando. Dice: institución de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. El versículo 1 habla acerca de la fiesta, ¿no? Pero aquí está dando una enseñanza del Señor a nuestra vida. Es a qué Pascua se refiere el Señor ahora a nosotros. Ellos tenían su fiesta por allá, iban a sacrificar un cordero, mas Jesús quiso explicarles a sus discípulos, específicamente a ellos que estaban allí, de qué manera Él iba a enseñar esa Pascua que hoy, gracias le damos al Señor, la hemos recibido a través de la institución que tenemos a través de la cena. Es algo muy importante que el Señor aquí le está manifestando. Solamente le dio la ordenanza: id y prepáranos, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Es por ello que hoy estamos aquí en estos matutinos comiendo la Pascua, en cuanto ya el sacrificio fue hecho, ya Jesús ha sido para nosotros esa Pascua, ya Jesús ha puesto para nosotros esa alegría, ese gozo, y quiere que nosotros también la compartamos con los que nos están oyendo y los que nos están viendo. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios esté con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Póngale blanco! Gloria al Señor, Dios le bendiga. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, me toca el versículo 9 y 10. Y leemos la palabra del Señor de esta manera. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrares. Alabados al Señor para siempre. Por donde estamos leyendo ahora mismo estas preciosas palabras, alabados al Señor,
Ellos le consultaron al Señor preguntándole dónde quería que prepararan esa fiesta, ese momento especial de comer la Pascua con el Señor. El Señor le dio instrucciones. Ahora mismo nosotros también debemos de hacer lo mismo, de escuchar las instrucciones de la palabra del Señor y no desviarnos de ella, porque mucha gente se está desviando de esta santa doctrina. Mucha gente se está desviando de estas instrucciones que se están dando. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Cuando el Señor mismo se encargó de enseñar a los discípulos y de ordenarle, cuando Él le dijo, ¡ip!, le dio un mandato imperativo. El Señor no le rogó, el Señor no le pidió favor a ninguno de ellos. Sencillamente le dio una ordenanza, ¡id y preparar la Pascua para que la comamos! Ahora mismo, cuando oímos la voz en estos matutinos de venir a este lugar y compartir esta palabra del Señor que se está oyendo en los 5 continentes, alabado sea el Señor para siempre, como decía nuestro hermano Puerta hace rato, a través del internet, a través de la radio, hasta por los celulares se está escuchando esta palabra. Es importante reunirnos, alabado sea el Señor, para escuchar las instrucciones que hoy se nos están dando para que todo nos salga bien. Porque sin instrucción el pueblo se desenfrena. Pero gracias al Señor que tenemos hombres por encima de nosotros. Así como dijo aquel centurión se acercó al Señor y le pidió una oración por su siervo que estaba enfermo. Y el Señor iba a su casa, le dijo, no soy digno de que entre a mi casa. Solamente ve la palabra y mi siervo será sano. Cuando escuchamos esa palabra de instrucciones, nuestra vida se conforta, nuestra vida se alimenta, nuestra vida agarra fuerza y decimos, tenemos una palabra donde debemos de agarrarnos, donde debemos de afianzarnos, y esa palabra nos va a alentar y nos va a dar la bendición que hasta ahora nos la está dando. Aún la victoria que hemos tenido en estos últimos tiempos es por escuchar las buenas instrucciones. Dios le bendiga. Yeah. Adelante, pastor. Súmele, pastor, súmele. Me corresponde el versículo 11. Dice de la siguiente manera: y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? En esta porción bíblica podemos ver algo muy importante y que es de recalcarlo, que el Señor manda y envía a sus discípulos a una palabra en el cual se la estaba diciendo a ellos mismos de buscar un lugar que ya estaba preparado, porque es necesario. El Señor tenía todo preparado ya. Una de las cosas que debemos entender a la luz de la palabra es que Dios no hace las cosas por a la ligera o por el azar, sino que ya Dios tiene deparado para nosotros bendiciones y grandes bendiciones que están y muy cerca para cada uno de nosotros. Sin embargo, podemos ver cómo el Señor manda a sus discípulos a buscar este lugar en el cual este hombre de casa, padre de familia, ya tenía deparado de parte de Dios. Dios le da, Jesús le dice a su discípulo que fuesen a este lugar, era porque ya el Señor lo había destinado. Así como para ti o para mí, el Señor ha destinado para cada uno de nosotros tener esta gran bendición en nuestras casas. La tienes en tu hogar, la tienes en tu familia, la tienes tanto en tu celular como en cualquier parte donde tú te mueves, a cualquier lugar donde tú estás, ahí está el Señor a través de esta palabra que el Señor a cada día, a cada momento, Dios estableció estos matutinos para la bendición de tu hogar, para la bendición de tu familia. Como padre de familia, Dios te habla en esta mañana, y durante todos estos días Dios ha puesto estos hombres de Dios en este lugar para darte una palabra, para orientarte, para abrir el camino de la bendición para tu vida. Y es importante que tú recibas hoy esta palabra de bendición para ti. Por eso declaramos, así como el Señor tenía dispuesto esta casa para los discípulos y así hacer la Pascua, Dios tiene preparado para ti la bendición de la salvación abierta hoy
a través de esta bendición, a través de estos matutinos, a través del portal, a través de la bendición, a través de la palabra fresca que sale de este lugar para todo el mundo. Que Dios te siga bendiciendo y sigue allí en sintonía y sigue en la bendición del Señor. Dios le bendiga. Yeah.